¿Qué tal, amigos rinconeros? Les saludo con muchísimo gusto. Hoy desde Guanajuato, Guanajuato. Hoy andamos en este Viernes de Dolores, o acá que se celebra el Festival de las Flores, y también a Nuestra Señora de los Dolores. Hoy por eso tenemos muchísimo que ver por acá. Estamos de hecho justo enfrente en la Basílica en honor a Nuestra Señora de Guanajuato. Así que, pues bueno, vamos a ver este recorrido porque hay muchísimo que ver. Toda esta parte de aquí pues son restaurantes, pero por acá han puesto algunos puestos de comida para que la gente que vaya pasando por aquí pues eche ahí una tortita, un taquito, una quesadilla. Hay muchísimo, amigos, vénganse. Vamos a darles el recorrido gastronómico por aquí. Y ahorita también vamos a ir a toda la zona donde está la venta de flores y demás. Así que vamos a cruzarnos, porque hay muchísima gente, eso sí, ¿eh? Muchísima gente que es el día de hoy, amigos, así que tengan mucha paciencia. Miren nada más, acá están todos los guisos. Guisos, por acá también tenemos un poquito más de guisos, por acá tenemos pambazos, quesadillas y demás. Uy, se ve riquísimo, ¿eh? Yo creo que ahorita sí nos vamos a venir a echar algo porque qué hambre está haciendo. Por acá hay mesitas y toda la cosa. Aquí donde venden sopes, venden burritos gigantes, quesadillas, tacos dorados, de todo un poquito venden por aquí. Y pues bueno, la verdad es que se me antojó muchísimo la quesadilla gigante y fue esta la que me pedí. Vean nomás esta quesadilla gigante, está enorme, amigos, vean, o sea, este es mi mano y esta es mi manita. Y este es el plato que está por aquí y esta es la quesadilla gigante, me la pedí de chorizo. Y se ve buenísima, también me pedí por acá una agüita de Jamaica. Y aquí tienen todas las salsitas, miren, salsita, limoncito, de todo un poquito. Así que, pues vamos a probar esta delicia, a ver qué tal. A ver, amigos, vean nomás la quesadillota que tengo por acá. Híjole, pues le voy a echar salsita, le voy a echar salsita roja. No lo van a poder alcanzar a ver porque está muy grande como para poder grabarse. Pero bueno, vamos a ver esa parte de esta quesadilla. Aquí hay lugar en la esquinita, ¿pueden ir? Yo lo voy a agarrar con las manos, ¿no? Ya saben que aquí lo que menos nos falta es barrio, así que miren. Bueno, por acá el chorizo lo hacen diferente, a diferencia, por ejemplo, como de Michoacán. Como que acá está más leve el sabor, siento yo. Pero está muy rico, amigo, muy rico. Le ponen por acá lechuguita, le ponen queso, le ponen crema. Realmente está bueno y vean. O sea, está llenísimo por acá en la parte de atrás. Así que comprobado que están deliciosos. Esto que no puede faltar, la agüita de Jamaica. Si usted es fan de la agua de Jamaica o de la horchata, de la que sea, no le puede faltar. ¿Cuántas personas son, amiga? No tengo nada más que decir, amigos. Vamos a seguir por acá comiendo esta cosa y el viaje, que la neta no sé si me la cabe. La verdad, pues ya trae un chingo de hambre, así que... ¡Ay, mira nomás! ¡Qué delicia! ¡Qué riquísimo, amigos! Vamos a seguirle. Vamos a seguirle por acá. Por acá tenemos un poquito más de lo mismo, de estos puestos. Enchiladas, quesadillas, taquitos y al carboncito, miren. Todos los puestos que vemos por acá, pues también son puestitos de estos huevitos que se están utilizando el día de hoy. Todo el mundo los trae, todo el mundo los trae. Y pues obviamente las flores, ¿no? Ya sean naturales o de papel, usted la va a poder utilizar. Miren nomás, crepas. Uf, amigos, vean nomás. ¡Wow! Vean estas papas, ¡qué chidas! ¡Órale, órale! No, sí, de verdad, en este tipo de festivales, y más en Guanajuato, la verdad es lo bueno de venir a un festival, porque uno encuentra de todo. Entonces,
usted, si no le gusta alguna cosa, puede agarrar otra o puede probar cosas diferentes que quizá no había probado. Así que por eso es bueno siempre visitar los festivales, y qué mejor que en Guanajuato, la neta. Vamos a ver si podemos cruzarnos de esta parte. Por aquí pues son comercios regulares, lo que venden artículos para el hogar, de belleza, etc. Pero lo que a nosotros nos interesa pues son lo de las flores, ¿no? Queremos ir a ver las flores. También estos muñequitos, he visto que están vendiendo muchísimo, vean. Eso sí, el tráfico, amigos, está impresionante. Para llegar yo al centro de Guanajuato, híjole, estuvo difícil, pero ahí miren, lo fuimos logrando. Por acá, venta de gomita, dulcecito y toda la cosa. Ay, mire, ese no lo había visto, qué chistoso. Por acá, venda del salchipulpo, la botanita. Órale, hay una bruja ahí. Vamos a ver qué más tienen por acá. Pastel, amigos, pastel, miren nomás. No, hay de todo aquí para comer, amigos. Vean, acá están los huevitos también. Más huevitos decorados, como usted los quiera, en cualquier presentación. Botanitas, muchas, bastantes, suficientes. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, las gorditas de nata. No, amigos, no antojen, vean nomás, qué delicia. A 10 la foto, a 10. Saludos. Es video, sale más caro, di. Ya nomás, por acá tenemos un postrecito. Órale, cocada. Cocadita. Y le seguimos, amigos, vean. Y vean nada más la cantidad de gente que hay. Es impresionante, impresionante. Y conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir llenando cada vez más, porque pues la gente también anda buscando en la tardecita salir y así. Pero vean. Mucha. Vamos por la orillita para ver si podemos ver los negocios. Vean. Eso. Bueno, acá tenemos que las jicaletas. Tenemos hasta charales, mire. Tenemos los churritos de masa, papitas, duros. Un festín, amigos. Un festín de sabores y de olores, la verdad, ¿eh? Pero eso sí, les digo, tengan mucha paciencia porque aquí se van a tardar un ratito en pasar, pero sirve que van disfrutando también de aquí, de la caminada, van viendo todo, van viendo la bandita, van viendo la comida, van viendo qué se les antoja. Y de verdad que les digo, hay mucho que probar, mucho que ver. Vamos a ver, por acá frappés tenemos, crepitas. Tenemos por acá que los cantaritos, claro, que no pueden faltar. Se necesita. Y con este calor, ¿no? Vean, con este calor que tenemos el día de hoy. Apenitas. Tenemos una perspectiva un poquito más amplia de cuánta gente hay nada más por aquí. Nada más en esta calle, amigos. Porque está todo Guanajuato lleno. Está full, pero creo que esta calle es de las más llenas. Así se encuentra. Pero qué tal el festín ahí de comida y de sabores, amigos. Ahorita les voy a hacer también otro video para que este no esté tan largo, para mostrarles todas las flores y todo lo que hay por acá el día de hoy en Viernes de Dolores, y también celebrando pues el Festival de las Flores por acá, por Guanajuato. En un ratito más nos vemos, amigos.